El Partit Popular exigirà a la Conselleria de Sanitat a través dels ajuntaments de la comarca una comissió de seguiment per al Departament de Salut de la Ribera. El vicesecretari general del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, José Juan Zaplana, ho ha anunciat en Alzira en la reunió que ha tingut lloc a la Casa de la Cultura per informar de les possibles conseqüències negatives de la reversió. Es que se cree una comisión de trabajo entre los responsables municipales y el Consejo de Salud de este departamento y cada tres meses, durante los próximos dos años, se den los resultados de las listas de espera, tanto las quirúrgicas como las diagnósticas, para que todos los ciudadanos, ellos que les gusta tanto decir lo de la participación ciudadana, todos los ciudadanos, ya sean a través de sus ayuntamientos o a través del Consejo de Salud, sepan en qué momento está este departamento de salud. Y si va a peor, o se queda igual, o... que me extraña muchísimo, va mejor. Así es la única manera de que los ciudadanos van a ver que lo que está haciendo la Conselleria con ellos es jugar. Hemos traído la información aquí para contrastarla con todos los vecinos y que vean que en cada municipio se van diciendo cosas distintas. Va siendo un crescendo, se van creciendo y van diciendo, pues bueno, primero empezaron con algún medio material y al final terminan prometiendo tres médicos en cada centro y dos centros más y no sé cuántas. Y la realidad es que los presupuestos de la Generalitat no contemplan nada de eso. Per a Zaplana, que ha estat acompanyada per Elena Bastidas, diputada nacional i vicesecretària regional del partit a la comunitat, són molts els interrogants que continuen oberts en aquest procés de reversió. ¿Qué va a pasar con las listas de espera a partir del día que finalice el contrato? Los trabajadores van a trabajar en disposición de mañana y tarde, se van a hacer intervenciones quirúrgicas por las tardes, se van a hacer intervenciones quirúrgicas los fines de semana o exclusivamente se van a hacer por la mañana y puntualmente cuando hay autoconciertos por las tardes, como pasa en la sanidad pública. Eso va a hacer una demora en las listas de espera, que ya está pasando. La directora general pone el modelo excepcional, el modelo Alcira, porque se opera por las tardes y se opera los fines de semana y resulta que ahora mismo las agendas están cerradas y se está generando una ampliación de las listas de espera que la consejera Montón está haciendo aposta, porque como el año que viene son las elecciones, cuando quiera comparar el primer trimestre del año del 18 con el año del 19, no se les hará tan caótico como si lo comparara el último del año 17 con el año 18. Esto es ingeniería en las listas de espera. El representant del Partit Popular ha explicat que cap de les condicions que demanaren a Montón per a recolzar la reversió es compleix. Una d'elles que els professionals del departament mantingueren els seus llocs de treball. En ese decreto, en el artículo 26, cuando habla de concurso de traslados, dice que la conselleria estará obligada a sacar por concurso de traslado todas las plazas vacantes que haya en la sanidad. Con lo cual, si hacemos la vuelta para atrás y decimos, si hay que sacar a concurso todas las plazas vacantes, todas las personas que están trabajando en la Ribera están ocupando plaza, pero no tienen ningún derecho sobre ella, significa que la plaza está vacante, y la causa a extinguir son muerte, jubilación u otra causa legal, y esto que les he definido es un decreto de ley, causa legal, cualquier trabajador de cualquier hospital de la provincia o de la comunidad va a poder pedir a través de su sindicato o directamente una plaza en el Hospital de la Ribera. Habrá que sacarlo a concurso y la persona que tiene un contrato laboral en la Ribera, que no es funcionario, se irá a la calle. Yo les aseguro, y lo vamos a demostrar en esta conferencia, que el modelo hace muchas aguas. La transición, que han tenido tres años para hacer esta transición, tres años desde que se anunció, todavía a día de hoy falta un mes y todavía los trabajadores no saben en qué condiciones van a trabajar. La reunió, que ha estat oberta a la ciutadania, ha comptat amb la presència del senador Antonio Clemente, així com de representants del Partit Popular dels diferents municipis de la comarca i professionals del Departament de Salut de la Ribera.